Está el aire, el televisor, el baño. Están los bicis. Duermo acá, Lucas duerme acá. Ponemos un proyector acá y vemos una película. Déjenme presentarles el Dream Bus. Y aunque no lo crean, ahí adentro hay todo lo que necesita una familia de cuatro. Germán fue el primero en soñarlo. El plan era irse de mochilero con los amigos, pero... Yo no te voy a esperar. Mucho gusto. Sí, no, no, no. Yo no lo iba a esperar. Entonces a él le tocó ajustarlo y convertirlo en una aventura familiar. Para mí fue fácil, fue un artículo que encontré una pareja haciéndolo. Entonces me pareció clave. Yo le dije, siéntate, lee este artículo y después hablamos. La convenció y de inmediato manos a la obra. Compraron un bus en una subasta, reemplazaron los asientos por camas, una cocina, un baño y listos para recorrer el mundo. Bueno, por ahora los Estados Unidos. Aunque eso no hace que las responsabilidades se pierdan. One time seven, seven. Yes. Los niños tienen clases virtuales mientras disfrutan de los beneficios de ir de ciudad en ciudad. Un día tenemos un backyard y cuando nos vamos tenemos otro backyard. Y ellos se dedican a buscar su hogar soñado, sin prisa, pero sin pausa. Lo verde es donde queremos ir. Lo rojo es ya visitado y lo azul es la ruta que llevamos desde Nueva York hasta acá. Y a la pregunta que todos se hacen, el viaje lo costean con la renta de una casa que tienen en Nueva York y que también sirve de albergue para otros viajeros como ellos. Entonces, si algo he gastado mi dinero o tiempo ha sido en conocer cosas, no tanto en comprar cosas. A este sueño, o bueno, a este bus se montaron todos, incluso la comunidad, porque gracias a diferentes aplicaciones ellos pueden encontrar ayuda a donde vayan. Agua, electricidad y un espacio donde estacionar son los servicios que ofrecen otros viajeros que hacen que esto, al final del día, valga la pena. Puede vivir con poco, sí, sí se puede. Estados Unidos y Colombia, sus dos tierras, esas banderas dan fe de todo el camino recorrido, pero estas, de todo el que aún tienen por delante. Melissa Henao, Univisión.